Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Jerry Bautista y Samir Balta. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Samir Balta. Y yo, Diego Sanata, y hoy día vamos a analizar a profundidad lo que nos dejó la importante, diría yo, trascendental victoria de la selección peruana por 2-1 sobre Colombia. Es el primer triunfo de Perú en la era Gareca contra la selección cafetera y se da en un momento, creo yo, muy relevante, ¿no? Después de una goleada que habíamos sufrido contra Brasil por 4-0, después de dejar una mala imagen, las expectativas no eran altas para el duelo contra Colombia, pero esta selección, como lo dijo Gareca y lo dijo Advíncula también hace varias semanas, sabe salir de los momentos de dificultad, sabe recuperarse, tiene esa característica, ¿no? Esa capacidad de poder recuperarse de los malos momentos, y ayer lo demostró. En el Día del Padre le regaló una victoria, reitero, muy importante para las aspiraciones en la Copa América de la selección peruana, y por ello nosotros vamos a plantear el siguiente tema. Vamos a hablar si es que Perú vuelve a ilusionar en la Copa América, si es que puede llegar a instancias finales, si es que puede llegar por ahí unas semis, o en el mejor de los escenarios, nuevamente una final, como sucedió en la última edición de la Copa América, que también se había producido en Brasil. Hoy estoy con Luis, estoy con Samir, muchachos, le doy la bienvenida. Antes de darles pase, invito a las personas que están conectadas a que participen, nos digan si se emocionaron, si se ilusionaron con esta versión de Perú, que sin duda fue la otra cara de la moneda a comparación de lo que se vio contra Brasil. Queremos conocer su opinión, así que participen a lo largo del programa. Bien, muchachos, a ver, sin duda fue una victoria, particularmente a mí me sorprendió por la manera en que se produjo también. Esta vez Gareca no probó tantas caras nuevas, ¿no? Como sucedió contra Brasil, porque las necesidades eran otras, ¿no? Si bien contra Brasil el partido ya parecía que estaba perdido, contra Colombia no, por ello es que ahí cuidó, a mi parecer, y no modificó tanto a su esquema base. Igualmente debutó Raciel García, debutó Ormeño, que era alguien que se esperaba también. Vamos a hablar también de la consolidación de Marcos López. Hay muchos temas para hablar, pero primero quiero conocer sus conclusiones. ¿Con qué se quedaron de la victoria de Perú? Luis, comienzo contigo. ¿Qué te dejó la victoria de Perú? ¿Sientes que, bueno, se vio mucha diferencia evidentemente contra Brasil, pero ¿por qué? ¿Por qué se vio a un Perú mejorado ahora contra Colombia? Mira, yo creo que el resultado de Perú a comparación del encuentro contra Brasil se debió a dos cosas. Uno, el rival. Porque yo me acuerdo el primer partido de la Copa América de Perú en esta edición, y veías a un Brasil que a mi parecer lo respetaba. ¿A qué me refiero con lo respetaba? Lo presionaba, no lo dejaba ni siquiera salir, no le daba espacios para tocar el balón, y tú a Perú le juegas así y lo terminas ahogando, lo terminas hundiendo. Con Colombia yo no vi eso, y desde la previa se podía percibir un poco esa superioridad que sentían los colombianos antes del encuentro, como por ejemplo las declaraciones de Borja, que decía que iban a salir a asegurar la clasificación a la Copa América, sí. Como que ya dando a entender de que tenían los 3 puntos asegurados. Entonces, esta Colombia, a diferencia de Brasil, no lo presionaba de esa manera. Se veía a un Perú que estaba más tiempo con el balón. Producto de ello fue el primer gol de Peña, que algunos dirán que fue suerte, pero para mí nada que ver, porque salió jugando desde el cuarto de cancha de Perú, tuvo el balón como por 30 segundos y terminó en gol. Entonces, ese es producto de la fortaleza colectiva que mostró Perú, del juego al ras del campo, sí. Cosa que no se vio en Brasil, y yo creo que eso también fue producto del rival. Perú yo creo que mostró mayor personalidad con Colombia. También lo que tú dijiste, yo creo que es una gran noticia de que Perú esté logrando sobreponerse ante resultados muy negativos como en la goleada ante Brasil, cosa que también se dio en la Copa América pasada, en el 5-0. Entonces, el fixture también es un punto a favor, porque si bien empezaron mal, se puede decir que Perú puede estar yendo de menos a más. Y esa también derrota ante Brasil le puede terminar beneficiando, ya que se ha sacado de encima probablemente al favorito a llevarse la Copa América. Ha ganado a Colombia, y se puede decir que los dos rivales, Ecuador y Venezuela, serían los rivales más accesibles de ese grupo. Ahora, con la pregunta que tú habías planteado al inicio,
Yo creo que hay grandes posibilidades de que Perú pueda jugar por lo menos una semifinal, lo cual implica ya 7 partidos asegurados, ya que sí o sí podría jugar el partido por el tercer lugar, dependiendo de quién te toque en los cuartos de final. Sí, también. No te va a tocar Brasil y no te va a tocar Colombia, porque están en el mismo grupo. Pero yo pienso que si en los cuartos de final a Perú no le toca Argentina, hay grandes chances de clasificar. Puede ser. Puede ser, es válido el escenario que propone Luis. Luego ya vamos a entrar a ello, al detalle. Ahora vamos con Samir. Samir, ¿cómo estás? Y quiero consultar también por un tema que mencionaba Lucho, que era la personalidad, la actitud de los jugadores, ¿no? Se vio, evidentemente, una mejora en ese aspecto, no solamente individual, sino colectivo, ¿no? El equipo, porque, a ver, se notaban las ganas que tenían desde el minuto 1 hasta el final. Marcos López estaba ahogado, por ejemplo, igual corría, terminó jugando el partido. Los cambios entraron bien. A ver, ¿qué sensaciones te dejó este Perú, esta versión de Perú? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Luis? Sí, primero da la impresión de que cada vez que enfrentemos a Brasil y Brasil nos dé una cátedra de fútbol, Perú va a reaccionar. Da la impresión también eso. Pero, ojo, pero ojalá no se repita, porque a mí no me gusta, por ejemplo, que nos goleen. Claro, a nadie no le gusta, pero a prueba tampoco. Claro. Pero da la impresión últimamente, da la impresión eso, sí. Eso que jugamos cada vez que con Brasil, sí. Y a las otras fechas reaccionamos, y no debería ser así, pero bueno, ayer, hablando ya del tema del partido contra Colombia, me deja muchas cosas en el sentido de que estamos sumando más elementos. Si hablamos, tocando un poco el tema de eliminatorias, sumamos un delantero como Ala Padula y ahora estamos consolidando otros puestos, como Marcos López por la banda izquierda, que da la impresión de que le está ganando la pulseada a Trauco, ¿no? Me Marcos gusta Marcos López, ¿no? A mí también, me gusta su solidez, su tranquilidad, perfil bajo, cumplió contra uno de los mejores carrileros extremos que hay en el mundo, que es Cuadrado. Sí. De ahí, Alexander Callens también se suma a esa nómina de ser jugadores para ser titulares. Y en su partido Callens debutó, estaba Callens oficialmente con Perú. Exacto, y lo hizo él con un ataque de Colombia, tener a Duván Zapata, aguantarlo ahí, uh-huh. Y tener a la defensa de Colombia en cada córner, aguantar. Y hay una jugada también que Callens es como festejarlo con un gol, ¿no? Que le saca un disparo a Luis Muriel. Pero eso es lo que me deja la selección tras el partido contra Colombia, que vamos consolidando elementos que ya no solo simplemente van a ser suplentes, sino que también pueden ser titulares en cualquier partido con la selección. Y de ahí evaluar el tema de todo el trabajo del equipo, se ve nuevamente ese compromiso de lo que nos llevó a Rusia. Cada uno haciendo el sacrificio. Me sorprendió Carrillo, volvió a hacer el sacrificio apoyando a Corso por la banda. Sí. Cueva también me sorprendió en Cueva ese también, sentido. Sí, así es. Hay mucha colaboración en el equipo. Creo que estaba como mencionaba Luis, no creo que el partido con Colombia, a comparación con el de Brasil, creo que zanjando individualidades, creo que nos sorprendió en el tema de Perú en el colectivo, ¿no? Yo creo que Perú sorprendió en ese sentido, en la colaboración, y los que ingresaron también sumaron esa cuota de ayuda, ¿no? Con los demás compañeros, ¿no? Sí, yo quería destacar el ingreso de Raciel García, ya que algunos, por así decirlo, critican a Ormeño por los pocos minutos que tuvo, que hay que ser un poco, hay que entender un poco de que el juego no ameritaba que Ormeño agarre la pelota y se lleva todo Colombia, ¿no? O sea, así es. Y Ormeño cuando ingresa, o sea, hace lo normal, perdóname Luis, pero Ormeño entra y hace la simple, nada más, y era lo que se esperaba en ese momento del partido. Claro, es que en ese momento también se esperaba que la gente marque y persigan y puedan controlar el ataque de los colombianos, y probablemente ese no es el juego de claro, Ormeño. Pues Ormeño no es, va más para, es su chamba. Él es de claro, área. Ormeño es cuando la selección está jugando normal, está atacando. Uh-huh. Pero en el caso de Raciel García me gustó cómo entró, cómo lo correteó a Cuadrado en un momento donde la cosa estaba difícil. Uh-huh. Colombia se estaba yendo con todo a pocos minutos del final para rescatar un empate, y este era un resultado que ya Perú lo tenía ahí, tenía el 2-1, y es un resultado que nos tiene prácticamente asegurado, ¿no? Todavía no es confirmado, pero nos tiene prácticamente asegurado la clasificación a los cuartos de final, y fue su primer partido. Y entró de gran manera, y ante una potencia de Sudamérica como es Colombia.
Y eso yo lo destaco, ya que se ha visto en otras situaciones jugadores que debutan y en situaciones complicadas y que no rinden. Exacto. Se puede decir que se chupan un poco. Sí, es cierto. Y entró bien, Raciel, como tú lo dices, presionando y también con la pelota criterioso, porque prácticamente no le vi errar un pase. Siempre se le entregó a un compañero. Y eso también es para destacar y dejar de lado por ahí esos tabús de que futbolista de la liga local no está para el nivel, ¿no? Internacional. Evidentemente hay que saber en qué momento usarlo, ¿no? Como sucedió ahora. Y por ahí nosotros hablamos, ¿no? Contra Brasil, que metió a varios futbolistas del medio local y se desdibujó el equipo, ¿no? Y aparte de tener a Brasil enfrente, es otra cosa que tener a Colombia. Ahora, en la tabla de... Dime, Luis. Hay algo que a mí me preocupó mucho. Si bien el balance de Perú fue positivo, me preocupó el tiempo en que realizó los cambios Ricardo Gareca. Ah, sí, ya que tú veías a Colombia, que desde el minuto 60 ya estaba haciendo cambios, había hecho 4 cambios y Perú todavía no. Recién en el 83 comenzó a hacer las variantes, cosa que menos mal funcionó y menos mal la selección pudo aguantar el resultado, porque sí, se ha visto en otras ocasiones, sí, porque se ha visto en otras ocasiones que Gareca comienza a hacer cambios cuando ya la diferencia es de por 2 goles o si te remontaron el marcador y ya es muy tarde. Ahora, mencionando... Yo, perdona que te corte, una mención honrosa también a la recuperación de Corso, ¿no? Creo que fue uno de los jugadores más criticados ante Brasil. Y creo que contra Colombia también se fue un partidazo, ¿no? Corso se recuperó por su banda, hizo un partidazo también. Y también mencionando, siguiendo la línea de lo que mencionaba Luis, de los que ingresaron, Cartagena también entró muy bien. Entró muy bien en esos minutos. Soportó ahí la presión de Colombia. Hay que destacar también que los que entran también están colaborando mucho con la selección, ¿no? En este partido se vio bastante eso. Ahora, quería ir con el tema de la tabla. Brasil ya hay que descartarlo, tiene 6 puntos. Va a clasificar como primero. Luego está Colombia con 4, Perú con 3. De ahí le sigue Venezuela con 2. Y Ecuador, si no me equivoco, tiene 1 o tiene 2 también en la tabla. Pero está ahí. Ecuador es el último del grupo B de la Copa América. Perú se va a enfrentar precisamente contra Ecuador. El partido es este miércoles a las 4 de la tarde, hora peruana, hora local. Va a ser un partido con muchos condimentos, ¿no? Porque en primer lugar, hace pocos días nada más se vieron las caras por las eliminatorias en Quito, ganó Perú 2-1, así que para mí Ecuador está con esa espina de querer cobrarse su revancha personal, y aparte porque necesita ganar Ecuador, necesita sumar para poder meterse en los primeros lugares del grupo y no depender de otros resultados o ya darse por eliminado, ¿no? En la fase de grupos de la Copa América. Yendo ya visualizando ese partido, ustedes, ¿qué esperan de ese encuentro entre Perú y Ecuador? ¿Ven a un Perú proponiendo, saliendo a hacerse dueño de la pelota o a esperar por ahí y buscar los contragolpes? Yo creo que Perú probablemente juegue de la misma manera que lo hizo contra Colombia, pero más me enfocaría en lo que puede hacer Ecuador. Yo siento que Ecuador, el juego de Ecuador no va a ser el mismo que en Quito. Uno aprende de sus errores. La selección peruana lo hizo ante Colombia después del 3-0. Y no creo que con la tricolor sea la excepción. Entonces probablemente veamos un equipo ecuatoriano que salga más al ataque. Más agresivo. Más agresivo, así es, que como lo hicieron en Quito. Entonces ahí la labor de los mediocampistas y también de los laterales va a ser vital para poder anular cualquier situación de riesgo que pueda generar el equipo de Alfaro. No hay que subestimarlos, así como Colombia nos subestimó a nosotros. Eso sobre todo, ¿no? Porque cuando Perú por ahí llega con el rótulo de favorito, decir viene mejor Perú que su rival, normalmente en ese escenario es cuando el equipo, las cosas no le salen, ¿no? En cambio, cuando viene ahí como por debajo del hombro, que el rival lo mira así nomás, como pasó contra Colombia, que lo mencionas tú, Luis, da la sorpresa. O sea, no hay que creernos mejor que nadie cuando ganamos y no hay que creernos peor que nadie cuando perdemos, ¿no? Y creo que eso ya está demostrado. Samir, ¿tú qué puedes, cómo crees que se pueda dar el partido entre Perú y Ecuador, teniendo en cuenta que Ecuador necesita sumar? O sea, yo creo que Ecuador también va a salir ahí a marcar territorio desde el minuto 1. Sí, yo también me imagino un partido similar al que se vio en Quito, a diferencia de ello es que en este caso no hay altura, una pequeña altura que puede haber en Quito, pero yo creo que ahora se va a pintar el mismo panorama. Ecuador va a querer buscar a sumar sus 3 puntos porque los necesita,
Yo creo que ahí podemos aprovechar un poco el tema de buscar los espacios, ¿no? Como se vio en el partido con Ecuador, porque Ecuador era, fue el protagonista del partido en Quito por eliminatorias, y Perú liquidó en las contras, en los espacios, ¿no? Con los movimientos de la Padula, con los pases filtrados de Cueva y demás. Yo creo que este panorama nos puede favorecer contra Ecuador. Eso sí, hay que resistir, como lo hemos hecho con Colombia, y en base a eso se puede lograr quizás sumar, ¿no? Que es lo que se busca. Sí, ahora al final del programa no se van a salvar. Luis también va a ser la primera vez que va a dar su score de partido para poder continuar, ¿no? Con esta dinámica que estamos haciendo. Recordar no, nada más que en el partido del viernes creo que todos dijimos empate con Jerry y con César, y ganó Perú por suerte, pero hay que ser honestos, creo que nadie esperaba una victoria de Perú por lo visto en la última fecha, pero qué bueno que se haya producido, eso sí, es muy buena noticia. Ahora, hablando y recordando el partido de Ecuador en Quito, Perú gana ese partido, ese encuentro, luego de que Colombia le metiera 3 en el Estadio Nacional, y también dejando una imagen no tan positiva. De esa derrota a Quito, el equipo ganó. Ahora en la Copa América perdió por 4-0 con Brasil, y de esa derrota contra Colombia nuevamente le ganó. ¿Por qué se podría hablar de que Perú hoy en día es un equipo irregular, que de un partido al otro puede cambiar tanto? ¿Esto es así? ¿Cómo ven los últimos resultados de Perú y los últimos desempeños en los últimos 4 partidos? Yo diría más que irregular, es un equipo que aprende de sus errores. Tú lo dijiste, contra Colombia el 3-0, Perú se pudo reponer en Quito contra Ecuador, ya por segunda vez consecutiva. Histórico. En esa plaza, lo cual es bueno. En esta semana, en la semana pasada, Brasil, goleada, ahorita ganó de Colombia. Y también en la anterior Copa América, Brasil goleó 5-0 y Perú le ganó a Uruguay en la tanda de penales. Ajá. Entonces ya se está volviendo una reincidencia positiva, a mi parecer, ya que antes, en años anteriores, Perú no lograba dar una respuesta después de sacar un resultado negativo. Yo no me voy tanto por el tema de que la selección peruana sea irregular, sino que los encuentros, las competiciones sudamericanas son mucho más parejas que en otros continentes, como por ejemplo en Europa. Y eso se viene demostrando. Colombia empató con Venezuela. Sí. Perdió por la mínima diferencia contra Ecuador. Entonces no se trata de que las selecciones sean más superiores que otras. Yo creo que en ese rango nomás entraría Brasil y Argentina. Yo creo que es una competición muy pareja, y por eso no siempre se dan victorias o no siempre se dan derrotas. Pero a mi parecer, no, yo no pienso que la selección peruana sea un equipo irregular actualmente. Samir, ¿tú qué piensas al respecto de esto? Sí, justo doy hincapié en lo que menciona Luis, ¿no? O sea, esta selección se repone muy bien de pasar por problemas, se recupera muy bien. Yo no siento que es una selección irregular. Se sabe reponer ante las adversidades. Y creo que en base a eso la selección, esperemos que mantenga eso. O sea, lo que ahorita que se busca es que se mantenga eso. Lo ideal es que haya regularidad, claro. Claro, pero creo que se recupera muy bien de por ejemplo, de goleadas como la que sufrimos contra Brasil, sabe reponerse en ese sentido, ¿no? Pero yo no la considero como una selección irregular. Ajá. Bueno, yo espero que de acá en adelante ya la selección pueda enlazar por lo menos dos resultados positivos, y que no pase de nuevo una derrota y después otra victoria, porque no es algo que favorece en términos generales al grupo o a tu participación en la competición, ¿no? Lo ideal es que Perú pueda enlazar resultados positivos y no estar de tropiezo en victoria, porque así es casi imposible que puedas lograr los objetivos, porque cuando clasificamos al Mundial, por ejemplo, en las eliminatorias, Perú mantuvo un rendimiento alto que permitió conseguir resultados que le dieron el repechaje, y después ya contra Nueva Zelanda llegar al Mundial, ¿no? Y en la Copa América igual, después de la fase de grupos, en las instancias finales, lo dijiste tú, Luis, eliminó a Uruguay en penales, luego a Chile goleándolo con una muy buena actuación, y a Brasil se le hizo partido en gran parte de los minutos, ¿no? O sea, hay que buscar siempre lo ideal, y yo creo que Ecuador es un rival que te va a permitir de alguna manera continuar, ¿no?, con lo mostrado ante Colombia. Ahora, me gustaría hacer hincapié a estas dos últimas derrotas
dolorosas de la selección, que fueron ante Brasil y ante Colombia. Y hay que tener en claro que ganarle a Brasil es, para la selección peruana, es algo muy complicado, es una tarea titánica. Sí. Entonces hay que ser conscientes de eso. Brasil es Brasil. No, claro, y, pero no te digo que te comas cuatro tampoco. Bueno, o sea, que Perú caiga goleado ante Brasil, ha pasado antes. Sí, entonces, claro, pero hay maneras también de perder. Hay que ser conscientes del presente de Perú. Que Brasil te gane y te gane por goleada y te juegue de la manera en que te jugó, Brasil le juega así a la mayoría. A Venezuela le hizo lo mismo. Entonces, hay que. Venezuela con casos COVID, ojo. Está bien. Y Perú sin Guerrero, sin Advíncula y pero con todos varios jugadores prácticamente que hay que ser sinceros, Gareca está probando. Entonces, la selección peruana no estaba con su equipo al 100%. Hay que hacer hincapié en eso. Y en el caso de Colombia. Yo lo dije en el programa después de la goleada, que para mí Perú jugó muy bien, pero en los primeros 30 minutos, pero el encuentro en sí se comenzó a desvirtuar para Perú con el gol que vino de una jugada aislada, porque Perú estaba jugando bien ahí, sí, en el Nacional, cierto. Y por la expulsión de Miguel Trauco, que yo creo que esa expulsión ha sido un detonante para que Ricardo Gareca lo relega a la banca y le dé la oportunidad a Marcos López, que lo está haciendo de la puede ser manera. Puede ser. Igual también Marcos López, ya para pasar las tres cortitas con Samir, me gusta porque también te da más marca que Trauco, ¿no? Más allá de que velocidad. No tenga, exacto, más allá de que no tenga su calidad en el pie, ¿no? Esos pases largos, es un futbolista que te ayuda mucho en la marca, sube constantemente, es joven, se aprovecha su velocidad, como le dices tú, Luis. Y creo que es positivo que lo mantenga Gareca, porque ya conocemos a Trauco, conocemos lo que nos puede dar, pero es positivo, reitero, que pueda mantener a un futbolista joven en la selección para no depender solamente de uno, como pasaba, por ejemplo. Exacto, imagínate. Como no, lo digo, no hay que depender solamente de una persona en un puesto. Y ya lo bueno es que estamos encontrando variantes, que es lo que mencionó Samir también al inicio del programa. Ahora sí, vamos con las tres cortitas de Balón Parado, hoy lunes 21 de junio, que están a cargo de Samir Balta. Dale, Samir, te escuchamos. Así es, Diego, nos vamos un toque a Europa. Ajá. Joan Laporta, el presidente del Barcelona, sueña con juntar a Messi y Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. Imagínate. Según en España informan que se pondrá en contacto con el representante del portugués, Jorge Méndez, y sueña con ese dúo en el cuadro culé. Lo que sería. Lo que sería, ¿no? Sería un bombazo, y sobre todo en tienda madrileña todo ahí. Imagínate. Como segunda cortita tenemos que la prensa mexicana lamentó el debut de Santiago Ormeño con la selección peruana, dado que ya no podrá ser considerado en el equipo tricolor. Lamentablemente, mucha pena por ello. Yosman Dembélé se perderá lo que resta de la Eurocopa 2020 con Francia por una lesión en el tendón de la rodilla. Al delantero francés le siguen las lesiones, venía con una racha de no lesionarse y ahora nuevamente vuelve a lesionar. Sí, lamentable. Y para agregar, que se nos pasó en las cortitas, es el ascenso de Luis Advíncula, ¿no? Con el Rayo Vallecano ayer domingo también, que esta temporada, bueno, la temporada 21-22 en España, va a jugar él la Liga Santander. Para mí se queda después de esto en Rayo, con el pese a la oferta, claro, de Boca, porque es jugar en una liga top de Europa y o acá en Boca Juniors, pero lo del ascenso creo que se va había a marcar mencionado, mucho, ¿no? Que dependía era de lo eso, lo que se había, ¿no?, mencionado de que, ajá. Y bueno, y Gareca también lo felicitó por eso ayer en la rueda de prensa, ¿no? Claro, es que el ingreso económico que va a recibir Rayo Vallecano permite que puedan mantener a jugadores y entre ellos Luis Advíncula. Sí, claro, y eso la que oportunidad de jugar contra los mejores equipos de España, claro, por no decir del mundo, también creo jugar que es contra, una buena noticia, contra, ¿no?, su compatriota, sí, porque Renato Tapia, es una gran señal. Nos conviene en realidad, pensando en la selección, que se mantenga en un nivel alto, altísimo, como es el fútbol de Europa, ¿no? Ya vamos a ver, todavía le queda un año de contrato, así que vamos a ver lo que sucede con Advíncula. Ya para cerrar el programa, muchachos, el miércoles juega Perú, como dijimos, contra Ecuador, 4 de la tarde, hora local. Así que vamos a dar nuestros pronósticos. Si es que piensan que va a ganar Perú, va a empatar, va a perder, y ya el que se anima puede dar un score exacto, ¿no? Porque en el último partido de Colombia las apuestas han estado interesantes, algunos han ganado, otros han perdido. Así que vamos rápidamente. Luis, voy contigo primero. ¿Cómo queda Perú el miércoles contra Ecuador? Ya, para seguir la cábala, voy a seguir la tendencia del programa anterior y me voy por un empate
Ajá. Pero con goles, con goles. Van a ver. Ambos anotan. Sí. Sí, Ecuador empató 2 con Venezuela, así que puede darse. Puede darse. Es un equipo que anota y que recibe goles. Samir. Yo también, siguiendo la línea para todos nuestros oyentes. Y si quieren apostar, bueno, a su gusto, no nos hagan caso, igual. Yo veo un empate, quizás un 1-1. Ok, 1-1. Samir, es el resultado que más ha repetido, creo, a lo largo de la Copa América hasta y, ahora. Y los datos dicen que está. La tercera la vencida. Sí, sí. Bueno, yo voy a probar mi sal. Voy a decir que gana Perú contra Ecuador. Vamos a ver el viernes qué programa nos va a tocar hacer. Lo sabemos. Pero, a ver, para mí gana Perú. Resultado exacto no me animo a dar, pero yo creo que gana Perú contra Ecuador. Así que vamos a estar pendientes. Y el viernes, porque el miércoles no vamos a hacer programa porque se va a cruzar con el partido, el viernes ya analizar lo que ha sido el Perú-Ecuador y también vivir la previa de la última fecha que va a ser Perú-Venezuela en el grupo B de la Copa América. Y ahí vamos a ver los posibles rivales, ¿no?, que podría tener Perú en la siguiente instancia, si es que, como todos esperamos, logra clasificar, que sería lo ideal para el equipo de Gareca. Ahora sí, muchachos, pasamos a despedirnos porque ya nos está ganando el tiempo. Mi nombre es Diego Sanata. Mi nombre es Javier Balta. Mi nombre es Luis Imaña y los esperamos en una próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.